There we go. Chewie, come here. Russian League BPL hybrid? Interesting. Comienza la primera parte. Este sí promete. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ojo con la carrera de Keisu. Le va a pegar. Damn, I thought he made that. Ha dejado ir. Y la mantiene en juego. No es pobre técnica, es que no tiene técnica. No logran pasar bien la pelota. Ahí se viene de la contra. Se lucha por la pelota. Desde ahí, uy, era complicado. Súmele uno más a la cuenta de goles salvados por el portero. Ya tiene la jugada preparada. El cabezazo. Le pega. Le pega. My Balotelli doesn't work anymore, man. I don't know why. Sí, sí, creo que los delanteros han estado fenomenales. Cuando uno entrena los cornes o la pelota parada, a veces rinde. Y vaya si rindió hoy. ¡Qué golazo! Arranca nuevamente el partido 1-0. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Qué pelota metió! ¡Pandi! ¡Para con fuerza! La tiene Ramírez. Se ha quedado muy bien con la pelota. Damn it. Y el traslado que queda de un rival. Qué buena pelota metido, pero se queda corto. Ah. Metió una. I love getting the ball to inform Ronaldinho, man. En medio de la acción se la han robado fácil. Quieren aprovechar el contragolpe. Se abre el paso. Oh, he missed that. Qué barbaridad, qué bien están marcando los defensores. Neymar knows he never misses. Se acerca y crea peligro. Ahí la tiene, ahí la tiene. Pero qué bonito. Se tira de volea. El árbitro señala un tiro de esquina. David Luiz. Apenas arriba del travesaño. El trabajo semanal a punto de dar beneficios. Da Silva. Paulinho. Empieza el contragolpe. Oh, what a fucking finesse. Wellington. Un gol que los está alejando de ser iluminados por ese dramático farolillo rojo. Damn, hell of a shot there. Desastrosas, pero bueno, ahora al final se han recuperado y se pueden llegar a salvar. Corre y queda libre. Solamente le queda el tiro. Buen disparo. La tiene, va a ser y está a la tapa el arquero. Es fácil que la hizo. Kieran Gibbs. El pase tenía todo para ser brillante, menos fuerza. Alessandro Pato. Qué lindo que toca en el balón. Pelota magnífica. Ah, oh, trying to double around.
intentando abrir el campo. Ah, shit. Este pase puede generar algo. Han perdido el balón. Dembaba. Y se la... Está para hacerlo. Han parado muy bien la contra. Ahora el balón es para ellos. Se aplicó la ventaja, pero de cualquier manera el árbitro tuvo que pitar. You can make those too. Qué buen pase. Los dos querían llegar con una claridad tremenda. Oh man. La pelota que se escapa por el fondo, sacar desde el arco. Marco Marín. Dembaba. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. ¿La tiene Ramírez? ¡Mamita, qué toqueteo! Paulinho. Ah. Corre bien sin la pelota. Y falla en ese pase filtrado que no llega. Era complicadísimo recibirla. Ahora se puede descolgar. Hace bien en recuperar, ahora sacarla. Balón de Keiji. Ya le picaron. Se abre espacio y puede... le pega. Esa pelota que va tomando altura, cuidado, y arriba fila 100, ojo. Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño. ¡Boom! ¡Zapatazo! There he is. The finisher. Left foot, too. Y estas equivocaciones suelen suceder, Fernando, pero no en este momento, que son las finales. Los defensores no le quitan el ojo a la pelota. ¡Qué pase! Ha estado espectacular recuperando la pelota. Se barre con contundencia. Elegancia, clase, inspiración. Se puede. Oh, God damn it. La contra termina en nada. Esa es una buena pelota. Y está, ahí está. Recupera, pero se arma bien. El árbitro que señala el final de la primera parte. Una clara ventaja. 3-0. All right. Hold on. Oh, you want to keep doing the weather? Cool. Now you can go away. Bye-bye. Way to spam the chat. Anyone else want to do the weather? He turned that shit off anyway. Come on, what's this guy doing? Desde el banco, el técnico busca mejorar. El técnico que hace dos cambios, buscando mejorar el funcionamiento de su equipo.
Oh. Marcelo. Buscaron robarle la pelota, derribarle en el camino, pero sigue en pie. Oh, dang it. Viene esa pelota sobre el costado. Qué buena pelota. Ahora a reventarla. Y ahí va eso. Barrida fuerte. Momento para tomar la decisión. Y ahora queda percibido la próxima. Lo echa. Es una lástima porque es un gran jugador. Hell of a mistake by me. I give him zero credit for that goal. Oh my God! Neymar, you fucking beast! What a shot! Left foot again! Paid 900,000 coins for that motherfucker, dude. Oh man. Menos mal, lleva $100. Marcelo. And I didn't pay a million, I only paid 925,000. The bargain price of 925,000. Oh, what a horrible shot by Wellington. I should have just gave it up to Neymar. Yo no vi Miquel. Lo apoyan bien por el centro. Los que quieren meterle en diagonal. Y el defensa saca la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Zapatoso. Thought I had it for sure. Tremendo el servicio, cuánta inteligencia detrás de ese pase. Se abre espacio y puede, le pegó un bombazo. Mario se les acaba de escapar una gran oportunidad para recortar la diferencia. Tiene apoyo por el centro. Detiene bien esa. Got my Neymar shirt on, that's why he's making those sick goals. Este sí promete. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Ronaldinho.
entra y se queda, le pega de cabeza. Mira el frentazo. Acomoda el balón para el tiro de esquina. Muy buena entrada para quedarse con la pelota. Ojo que lo vienen acompañando. Ahora Mario reinará la calma en un equipo que llegó a buscar el resultado, lo está consiguiendo y con ello la permanencia suya. Y no volverse a equivocar la temporada que viene, porque estos sustos a veces se pagan caro. Se le va a pegar. A jugar el fútbol con las manos. Y está justo en medio de la acción. Dembaba. Y va de nuevo. Un espectáculo. Damn it. La pelota que abandona y saque de mano. Esa pelota se desvía y sale. Se viene un lateral. Yo no vi Miquel. David Luiz. Rome goalkeeper. Dembaba. No logran pasar bien la pelota. Anticipo del balón. Neymar. Oh man. I want to do a skill move and get around him there. El silbato del árbitro que nos dice que este partido termina. Resultado 4-1. Fue Lenny Herrera quien alguna vez dijo que iban a ganar un partido. Yeah, he's a beast, dude. I think you have him, dominante hizo valer su... The guys who were beating him up, I think we're playing him in the wrong formation. He's better when he has two other people up there with him because his passing is so good, too. He can create and make the other guys